En realidad lo primero que hicimos fue soñar juntos en generar un mercado para la alfalfa, un mercado de futuro para la alfalfa, en donde el objetivo es darle previsibilidad al productor agropecuario que hace una inversión y que no sabe a cuánto va a terminar vendiendo su producto, al industrial que necesita comprar un producto y tenerlo disponible a lo largo del tiempo. Esto generaría también un mercado para la alfalfa que publiquemos y que el mundo se entere cuánto vale la alfalfa y que podamos entregar y cumplir. Y también permitiría de que se junten varios productores pequeños que consoliden cargas importantes que hoy a lo mejor no lo están pudiendo hacer de manera individual si no tienen la presencia del Estado. Pero en realidad el mundo está complicado con el tema agua, por ejemplo. Todos los países árabes tienen prohibido regar y eso es lo que ha generado inversiones millonarias en la provincia de Córdoba y en la provincia de San Luis. O sea que el techo no lo podemos ni siquiera imaginar. Que motorice el gobierno de San Luis en todo esto está muy bueno, es un buen punto de partida, pero si junto con el gobierno de San Luis ponemos productores, ponemos industriales y tiramos todos juntos, creo que esto lo podemos potenciar y puede llegar a ser mucho más grande de lo que está haciendo hoy, ¿no? Yo creo que la actividad que está generando San Luis, aglomerando pequeños y medianos productores, es fantástica. Creo que gran parte del país se nutre de pymes, casi el 70%, y la capacidad de exportar es muy grande. Por ende, creo que hay una oportunidad muy grande para desarrollar. Nosotros el año pasado cerramos un contrato de distribución con Agrosal, distribuimos más de 5.000 toneladas y la verdad que muy contentos y muy fácilmente. Por ende, tenemos más demanda, que estaremos muy contentos de poder ayudarle a los pequeños y medianos productores. San Luis es uno de los polos productivos alfalferos con mucho futuro y con un horizonte fantástico, lo que es evitar las mezquindades. Y con la gente de San Luis no tenemos ninguna mezquindad. No sé, te doy un ejemplo, me faltó hilo para la máquina, el problema de las importaciones, y levanté el teléfono, hablé con los chicos, me mandaron el hilo, cuando me entró mi hilo se lo devolví. Y si hubiera mezquindades o si hubiera competencias desleales, no me mandan el hilo, me dicen, Alfredo, me quedé sin hilo. Y esto no es así. Estamos acá, hemos comprado alfalfa acá, porque yo tengo una necesidad. Yo creo que así hay que trabajar. Sobre todo, te repito, no estamos peleando todo por el mismo cliente. Hay un mercado violento. Estamos hablando de 25, 30 millones de toneladas que el mundo demanda y acá se vendieron 100.000. Mirá si nos vamos a poner a pelear. Lo que hay que hacer acá es sentarse y decir, che, ¿cuál es el precio? ¿Cómo salimos? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo me ayudás?